Muy bien. Ya casi hemos llegado. El laboratorio de investigación está pasando ese corredor. En marcha. Madre mía. Este sitio es enorme. No me extraña que quisiera mantener alejados a los colonos. Doctora. Cubierto.
era ni Dani. El tiempo es la clave de la rentabilidad. Planificar, proyectar y cumplir con los plazos. Eficacia. No olviden su objetivo, la viabilidad económica de la empresa. Nuestro éxito es su riqueza. Tiempo es la clave de la rentabilidad. Planificar, proyectar y cumplir con los planes. Eficacia. No olviden su objetivo, la viabilidad económica de la empresa. Intenta reiniciarte ahora, mamonazo. Equipos de seguridad intentan contener a los xenomorfos. Cualquier interferencia facilitará que escapen esas peligrosas criaturas. Es mejor no entrometerse en problemas internos. Sé sensato. Abandona esta instalación y espera a los equipos de rescate. Es tu última oportunidad. El equipo se gusta, Sí. Vamos, me estoy retorciendo de dolor. Joder, estos bichos. No pueden hacer nada. Vamos, no perdamos más tiempo. Detectado incremento de movimiento xenomorfo. Zonas de cuarentena en buen estado. Llévala a cabo al quirófano. Atala a la mesa. Estamos con el suministro de emergencia. Voy a desviar energía desde la estación que tiene Weyland en la pirámide. Listos. Esperemos que nadie se dé cuenta. Katia, te vi imaginarlo. Estas operaciones son vitales para los intereses de Weyland y Dani. Las normativas de la compañía consideran como sabotaje cualquier intento de ponerlas en peligro. ¡Vamos! ¡Vamos! Sabía que eras un error, Katia. Un producto defectuoso. Acabaré con lo que estés haciendo ahí. Sea lo que sea. ¡No! ¡Señor Weyland! ¡Carl! ¡Se lo ruego! Tú enviaste la señal de auxilio que atrajo a los marines. Eso va en contra de los intereses de la compañía. Considéralo una amonestación oficial. Vale, soldado. Llévala a la cápsula de hibernación. Es su única oportunidad. La hibernación la mantendrá con vida hasta que podamos contar con una unidad médica en condiciones. No podemos hacer nada más por ella. Por ahora. Hola, soldado. Me alegro de conocerte. Por favor, no te asustes. Y por favor, no te refieras a mí como persona artificial. Prefiero que me llamen androide. Es lo que soy. La compañía me creó. Pero estoy en tu bando, no en el suyo. Con las naves de transporte y la crucero de los marines destruidas, solo nos queda una vía de escape. Mira, ¿ves lo que lleva Weyland en la mano? Es una medalla de Arrow, con un transmisor de emergencia. Su nave de transporte personal vendría al instante. Prepararé al cabo para el viaje. Tú ve hasta la pirámide y consigue esa memoria de datos. Me reuniré contigo allí. Ah, y cabo. Dile adiós al señor Weyland de mi parte, ¿de acuerdo? He mandado el itinerario hasta la pirámide a tu visor. Tengo malas noticias. Se ha producido un fallo técnico en las instalaciones. Los demás se
Weyland se comporta cada vez de manera más errática. ¿Es su obsesión parte del código de su personalidad? ¿O es un error de replicación surgido de diferentes modelos generacionales? Sé que no le gusto. A lo mejor le recuerdo demasiado a sí mismo. Explorando nuevas fronteras, descubriendo nuevos...